conferencia más de la Academia Mexicana de la Historia. Les agradecemos su presencia como siempre en nuestra academia, en nuestras transmisiones virtuales y pues les mandamos un cordial saludo a todos aquellos que están conectados y que ya se están conectando pues a nuestra última sesión de nuestro ciclo México en la Guerra Fría. Y pues voy a dejarle los micrófonos al doctor Rafael Rojas, coordinador de este ciclo, para que nos presente a nuestro ponente de esta tarde. Muchas gracias Yasmín y buenas tardes a todas y todos. Eh, hoy, como bien decía Yasmín, tendremos la sexta conferencia del ciclo México en la Guerra Fría, que desde hace mes y medio hemos iniciado en la Academia Mexicana de la Historia. Hemos recorrido diversos aspectos del México de la Guerra Fría, específicamente el México entre los años 50 y los años 70, las relaciones internacionales, la, los debates ideológicos, la cultura, la reconfiguración de las eh, polémicas intelectuales e ideológicas, y esta vez hablaremos sobre... El impacto de la Guerra Fría, más específicamente en la política doméstica y en el régimen mexicano. Y tenemos eh, para tratar a ese, te para tratar ese tema a la persona indicada. Es un, es un verdadero gusto y un honor que nuestro ciclo cierre con la presentación de la doctora Soledad Loaesa. Soledad Loaesa es profesora emérita de Ciencia Política del Colegio de México y es investigadora emérita del sistema nacional de investigadores del conacyt. en 1973 obtuvo el grado de licenciatura en relaciones internacionales en el centro de estudios internacionales del el colegio de méxico. hizo estudios de maestría en la universidad ludwig maximilian de la universidad de múnich y en 1984 recibió el doctorado de estado en ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París. Fue profesora, fue directora del centro y profesora también por muchos años del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, donde impartió cursos de historia de Europa en los siglos XIX y XX de introducción a la ciencia política y las relaciones internacionales. Se ha especializado en el estudio de la oposición conservadora en México. Durante el siglo XX, así como en partidos políticos y en la transición mexicana. Ha publicado profusamente en revistas especializadas en México y el extranjero. Entre sus libros destacan El Partido Acción Nacional, La Larga Marcha, Clases Medias y Política en México, La Iglesia Católica en la Transición Mexicana, su libro más reciente, A la Sombra de la Superpotencia, Tres Presidentes. Mexicanos en la Guerra Fría está en prensa. Ha sido la profesora Loaesa, profesora visitante en diversas instituciones académicas en el extranjero y fue fellow en el Radcliffe Institute de la Universidad de Harvard y en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Jesús Reyes Heroles del Imer. Y dos veces el premio del Comité de Ciencias Históricas por artículos sobre el siglo XX. En 2014 recibió la Legión de Honor en grado de caballero del gobierno de Francia. Así que con mucho gusto cedo la palabra a la doctora Loaesa. Muchas gracias, muchas gracias, Rafael. Buenas tardes. Agradezco a la Academia Mexicana de la, de, de la Historia la invitación a participar en este ciclo de conferencias dedicado a la Guerra Fría. Agradezco también la presencia de todos ustedes que se han conectado a la transmisión virtual. Yo creo que todavía es mucho lo que tenemos que aprender y explicar de ese periodo original de la historia del mundo que comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial y llegó a su fin con la caída del muro de Berlín en 1989 o con el colapso de la Unión Soviética en 1991. Cualquiera de los dos acontecimientos que ustedes prefieran para concluir con esa etapa. La desaparición con, la, con el colapso de la Unión Soviética se registra desde luego la desaparición del principal contrincante del poderío estadounidense. Me parece a mí, sin embargo, que no obstante las montañas de libros y de documentos que han, se han producido desde entonces, en los últimos 20 años, todavía es mucho más lo que hay que investigar, reflexionar y debatir sobre la Guerra Fría, esta guerra improbable que hacía la paz imposible, como diría Remo Ajo. La importancia del tema es indiscutible, pese a que conforme pase el tiempo, se convierte en un momento breve, pero intenso y conflictivo de la política mundial. La Guerra Fría fue una experiencia universal que dejó su huella en políticas e instituciones en todo el mundo, pero se vivió también país por país como una experiencia nacional, local y particular con su propia lógica, sus actores y su, eh, y su dinámica particular. Mi objetivo esta tarde es presentarles los elementos que yo utilicé para llevar a cabo esa investigación que mencionó Rafael Rojas hace unos momentos a propósito de la Guerra Fría, la experiencia de la Guerra Fría en México entre 1945 y 1958, un periodo que podemos llamar la Primera Guerra Fría que abarca desde la llegada de los aliados a Berlín en, en mayo de 1945 hasta la víspera del triunfo de la Revolución Cubana. En esta primera década de la Guerra Fría se creía que la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética conduciría fatalmente a una tercera guerra mundial. El, el, el fantasma de la guerra pesaba como una espada de Damocles sobre toda la humanidad. El conflicto entre las dos potencias victoriosas de 1945, sin embargo, consistía esencialmente en la oposición y la competencia entre dos formas antagónicas de organización política y social. Por consiguiente, no era un conflicto, un, un conflicto estrictamente militar, sino que estaba en el juego no únicamente territorios y ejércitos, sino también valores, ideas y creencias y la capacidad de persuasión de los adversarios principales así que más que hablar de México en la Guerra Fría voy a hablar de la Guerra Fría en México que es un poquito diferente a como lo han hecho quienes me antecedieron en estas sesiones aunque ya eh, hubo algunos de mis colegas que hablaron de la Guerra Fría en México yo voy a hablar sobre todo del impacto que tuvo la Guerra Fría sobre el proceso de cambio político y de institucionalización del presidencialismo pues muchas de las transformaciones que experimentó el sistema político en esos años fueron sobre todo una respuesta a las exigencias de la relación con Estados Unidos. Y es que el fenómeno más importante de la Guerra Fría para México fue la transformación de Estados Unidos en una superpotencia. Mucho más que la división del mundo en dos, en, en dos bloques antagónicos como ocurrió en el resto del mundo, en México lo importante fue el ascenso y la transformación de Estados Unidos en una, eh, en una potencia, en una superpotencia. Eh, mi presentación, como, como les digo yo, que es una presentación de, de la investigación que hice, tiene dos objetivos. El primero de ellos es replantear la discusión sobre el presidencialismo mexicano, porque creo que si bien es uno de los temas más estudiados y más discutidos de nuestra historia, no ha podido librarse de prejuicios y lugares comunes que más que revelarlo lo enmascaran. Sobre la explicación más extendida del presidencialismo en la segunda mitad del siglo pasado, prevalece un paradigma que ha distorsionado el aspecto, los cambios, las funciones y los alcances del poder presidencial. Creo que el desconocimiento de este tema fundamental de nuestra historia ha tenido un costo altísimo no nada más para nuestro conocimiento de la historia, sino ha tenido un costo altísimo para la práctica de algunos presidentes que se creyeron lo que se ha dicho de el, de la, del, del, del presidencialismo. Creo que las dos características que se desarrollan en forma categórica, la personalización y el poder desbordado. Se topa con claras, creo que son cuestionables, porque visto con cuidado el poder de todo presidente, se topa con claras restricciones en la y le dan Asimismo, la personalización. Creo que las dos características que se le atribuyen en forma categórica al presidencialismo, la personalización y el poder desbordado, son bastante cuestionables. Porque visto con cuidado, el poder de todo presidente se topa con claras restricciones que lo acotan y le dan forma. Asimismo, la personalización es un fenómeno que de todas formas ha contaminado a todos los jefes de poder ejecutivo, sean presidentes o primeros ministros. El segundo propósito que tuvo mi investigación, era rescatar la gravedad de un contexto rico en consecuencias diversas, que es el contexto de la Guerra Fría, que por lo general en México lo descartamos con cierta ligereza, como si ese periodo nos hubiera sido ajeno, o como si en México hubiera sido una fantasía o un artificio del gobierno y de grupos conservadores cuyo único objetivo era controlar a la población. Pese a que la Guerra Fría tuvo un, 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 una influencia determinante en el rumbo que siguió México, después de 1945. Lo que quiero decir es que con mi investigación lo que yo traté de hacer fue también recuperar el carácter excepcional de una época que dejó su huella en las políticas y en las instituciones mexicanas, en primer lugar en el presidencialismo. La principal singularidad del conflicto de la Guerra Fría, a mi manera de ver, es su dimensión ideológica, porque esa dimensión era el motor de su capacidad de penetración en el ámbito nacional con lo cual la rivalidad soviético-americana se reproducía mundialmente, aunque en más de un caso se convertía en el revestimiento de algún conflicto local. En el centro de la reconstrucción que propuse en mi libro, en la investigación, está el concepto de institucionalización, que contribuyó a ordenar los acontecimientos en el mundo caótico de la competencia por el poder y la influencia. Institucionalizar el poder político significa someter a reglas a orden a someter a, a reglas la competencia por el poder y la influencia a, for, a reglas formales e informales procesos de, de, de decisión introducir eh, estabilidad y continuidad y asegurar la transmisión ordenada del poder la institucionalización era un objetivo prioritario de la élite política desde 1928 y como tal inspiró muchas estrategias dio muchas decisiones su propósito era fijar los alcances del poder pero no, no logró realmente estabilizarse como un proceso de largo aliento, sino hasta la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la posguerra. Ta, ambos acontecimientos, tanto la Segunda Guerra Mundial como la posguerra, fueron, eran favorables al proceso de institucionalización, simplemente porque situaciones de emergencia como las que crearon estos dos acontecimientos son bastante favorables a, a que haya estas instituciones consolidadas. En el caso de México, los esfuerzos de, de, de institucionalización en estos años se concentraron en el poder del presidente, porque en ese momento era la autoridad legítima que podía establecer reglas y fijar objetivos generales. Lo que me interesa señalar en este caso es que la presidencia de la República, el poder presidencial, no estaba estabilizado todavía en 1940 y va a ser la guerra lo que lo va a ayudar, así como la posguerra. Y en ese sentido, lo que es muy importante es la relación con Estados Unidos. Precisamente porque la, 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 es una relación con un, con un país mucho más poderoso, va a ser más importante para México tener instituciones para poder lidiar con, esa, con ese vecino. Yo creo que además eh, la, la importancia del tema de la Guerra Fría estriba en que nos ayuda a entender el alcance de la vecindad con Estados Unidos sobre nuestra historia y sobre nuestra autonomía de decisión. También es una manera de poder entender lo que son los canales de influencia en el desarrollo político del país entre países de poder desigual. Y me parece que el estudio de la Guerra Fría arroja luz sobre las relaciones entre el mundo externo y la política interna al mismo tiempo que nos explica especificidades del autoritarismo político mexicano en la segunda posguerra. Si me permiten, entonces voy a empezar por hablar del nuevo orden internacional el que, el que, en el que se desarrolla una nueva relación bilateral entre México y Estados Unidos. Como dije hace unos momentos, el punto importante de la Guerra Fría para, para México fue el ascenso de Estados Unidos, su transformación en una superpotencia. La diferencia entre México y Estados Unidos siempre había sido importante, pero después de 1945, francamente, ya no tenía manera de compararse. Eh, pensemos únicamente que Estados Unidos tenía, si no me equivoco, 166, 170 millones de habitantes, México tenía 22 millones de habitantes, Estados Unidos tenía un ejército con 3 millones de efectivos, el ejército mexicano tenía 50 mil efectivos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer México? cuando tiene un vecino de esas proporciones, de esas dimensiones. ¿Qué estrategia puede seguir? Bueno, hay dos estrategias posibles. O bien es la estrategia, la estrategia carrancista, la de la confrontación, o bien una estrategia nueva que va a ser la de la cooperación. Va a optar por una política de cooperación, pero esto lo que supone es admitir la, la inferioridad de la posición mexicana frente a la posición americana. Ahora, lo que es muy importante es que México va a poder mantener esta postura sin que se convierta en una posición directa y franca de subordinación, porque la, va a haber una continuidad de la importancia estratégica de México entre la guerra y la posguerra. Es decir, la Guerra Fría va a permitirle a México jugar un papel importante en la defensa de Estados Unidos, en la defensa territorial. El hecho de que el territorio mexicano sea contiguo del territorio norteamericano va a darle a México una carta de negociación con Estados Unidos y Estados Unidos va a tener un interés particular en mantener una buena relación con México porque tiene el temor de que haya un conflicto armado con la Unión Soviética en, en el en cuyo caso necesita del apoyo y de la colaboración de, los de, de México entonces vamos a va a ver en este sentido 1945 es una discontinuidad fuertísima en la historia de México porque porque abandona la política de la, o la recurrente la política de recurrentes confrontaciones con Estados Unidos y opta por una cooperación de largo plazo y esa cooperación de largo plazo no nada más se finca en la asimetría absoluta entre los dos países sino que se finca en la fuerza que tiene México por el ter, por la importancia geoestratégica del territorio mexicano para la defensa de los Estados Unidos y México va a jugar muy bien esa carta por lo menos hasta yo diría hasta 1968, hasta que Henry Kissinger llega a la Casa Blanca, bueno, al Consejo Nacional de Seguridad, y plantea una, un esquema de política americana completamente diferente a los anteriores. Lo importante es que México va a tener una carta de negociación durante muchos años que le van a permitir tener una relación mucho más fluida con Estados Unidos, no obstante que la diferencia entre ambos países se ha acrecentado de manera espectacular. Ese es en términos de la, la relación eh, bilateral en, dentro del contexto de la Guerra Fría. El otro tema que les planteaba yo, que es el del paradigma presidencialista, va a jugar en este sentido. Eh, la, en la relación con los Estados Unidos, el gobierno mexicano va a buscar la centralización. Va, va a ser del presidencialismo y del presidente de la República o del poder presidencial el eje de la relación con Estados Unidos. Estados Unidos prefiere una, un régimen presidencialista en México porque eso le garantiza un interlocutor al que puede identificar y con el que puede dialogar o al que le puede reclamar si es que las cosas no salen como él espera. Y eh, para México, para el presidente mexicano también es muy importante mantener el control. Con la, de la relación entre México, eh, con el país más importante que es Estados Unidos. Entonces, el presidencialismo mexicano va a recibir apoyo de parte de los americanos en el sentido de que va a reconocer eh, la importancia de la estabilidad mexicana para la estabilidad de la, de la frontera sur de los Estados Unidos. Y para México va a ser muy importante también eh, que Estados Unidos reconozca la, la importancia de la estabilidad del gobierno mexicano de tal manera que no de eh, la oportunidad de que movimientos de protesta o movimientos de oposición como ocurrieron en el pasado se puedan eh, activar en contra del gobierno mexicano entonces vamos a tener en, el, en la guerra fría en estos años de la guerra fría una situación que va en la que México va a encontrar un acomodo y una fórmula importante para relacionarse con la superpotencia lo que me interesa subrayar de todo esto es que en, en, no es méxico no es un país los funcionarios mexicanos o los presidentes mexicanos no sufren de manera pasiva la imposición de los estados unidos sino que participan de manera muy activa en la construcción de la relación bilateral y eso es porque distinguen cuáles son los objetivos cuáles son los, los las, eh, los intereses de México y cuáles son los instrumentos que, los que puede utilizar para defenderse en caso de una, eh, de una acción eh, agresiva. ¿Qué es lo que obtiene México en esos años? Bueno, va a obtener una cosa muy importante y es un cierto margen de autonomía para la resolución de sus conflictos internos. Va a obtener un cierto margen de autonomía para su política exterior, siempre y cuando respete la, el fundamento, la base, del acuerdo con Estados Unidos. El acuerdo geoestratégico al que me refería hace unos momentos no va a ser a, abiertamente reconocido. No se va a hablar públicamente de la, a, del acuerdo eh, no militar, pero geoestratégico que existe entre los dos países, aunque está presente. Lo que sí va a ser mucho más explícito es la alianza anticomunista. Y en eso el, la, la, el anticomunismo y el compromiso de México de combatir el comunismo y de oponerse a la, a la expansión del comunismo en México, desde luego, va a ser prácticamente explícito y esa es la, la piedra de toque de la relación entre México y Estados Unidos. De tal manera que se forma una especie de alianza sin tratados entre México y Estados Unidos en la que México se compromete a combatir junto con Estados Unidos, adquiere, está dispuesto a asumir los mismos. A adversarios que Estados Unidos a reconocer los mismos adversarios y los mismos aliados. México pasa a formar parte del bloque de las democracias, México pasa a entonces asume los mismos adversarios y los mismos aliados que los americanos. Y esta alianza va a ser la piedra de tope de la relación bilateral en, durante todo ese periodo. Es, ¿Cómo se manifiesta esto internamente? Bueno, internamente va a, ser, va a haber un proceso de institucionalización de la presidencia de la República, que va a consistir en que, por una parte, los presidentes mexicanos son, que, van a, que van a participar en estos años, que van a jugar un papel importante en la modernización del sistema político mexicano, son Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Estos tres presidentes comparten la misma política económica, la, más o menos la misma política exterior. Eh, no hay grandes diferencias entre ellos, aunque lo que va a ser distinto en cada caso es el contexto. Lo que es muy importante, yo creo, en el estudio de los presidentes es el contexto, porque finalmente son los contextos los que van a determinar cuáles son las opciones que tienen los presidentes. Yo no creo que, como lo hemos estudiado hasta ahora, el, el, la política de un presidente esté determinada por el legado de su predecesor la política de un presidente está determinada por el contexto en el que está actuando ese presidente más que por lo que lega su antecesor. y esto es lo que va a permitir que tengan una cierta movilidad antes que, la, la, eh, antes que la, el legado de su antecesor. Ma, manuel avila camacho inicia su gobierno con una, con una, con una, eh, con una experiencia muy pesada para él que es la de, su, eh, la de su elección de 1940, que es una elección muy sangrienta, una elección muy disputada por Almazán, pero va a tener el apoyo del gobierno americano. Cuando Almazán busca el apoyo de los americanos, no lo recibe y entonces Manuel Ávila Camacho se va a sentir mucho más tranquilo y va a poder eh, tratar de eh, introducir cierto orden dentro de la política interna. Va a introducir dos reformas electorales importantes, va a intentar fundar un nuevo partido. No, yo sé que hemos estudiado mucho que el, el PRI es el sucesor del PNR y el PRM. Es el sucesor en el tiempo, pero no es el sucesor en el, sentido, en el contenido, ni en la sustancia, ni en la organización. El objetivo del, del PRI es. Era un objetivo completamente diferente el que tenía el PRM. Pero lo que es importante es que lo que va a intentar hacer Manuel Ávila Camacho es organizar la participación de las fuerzas políticas dentro de esquemas estables. Va a tratar de institucionalizar la participación y por eso va a introducir reformas en el, en el partido y también reformas, dos reformas electorales importantes. La de 1943 que funda la CNOP. Eh, con la que funda la CNOP, y la, perdón dos reformas de partido y la reforma electoral de 1946 que es la primera reforma la primera ley moderna de elecciones que tenemos en México. Después de Manuel Viac Camacho, Manuela Vila Camacho va a tener una política exterior eh, relativamente... Eh, Manuel Vila Camacho tenía una admiración ciega por Estados Unidos y va a tener una política exterior muy cercana a la de los americanos, eh, como lo, se ve en la conferencia de Chapultepec, México sigue muy de cerca las posiciones norteamericanas, pero la posición de Manuel Avila Camacho va a estar un poco ponderada por su secretario de Relaciones Exteriores, que es eh, Ezequiel Padilla, que va a tener el, el apoyo del embajador americano para sucederlo en la presidencia. No voy a entrar en todo el detalle, nada más quisiera mencionar que de los otros dos presidentes, tanto Miguel Alemán como eh, Adolfo Ruiz Cortines van a utilizar en cierta forma la relación con Estados Unidos para fortalecer la figura presidencial y para fortalecer a la presidencia de la República. Y al mismo tiempo van a hacer un esfuerzo muy grande por institucionalizar el poder del presidente, porque deje de ser un poder como estaba en el, en el momento en que inicia Manuel Avila Camacho su gobierno, que es un poder disperso, perdido un poco entre diferentes... Eh, todavía centros de poder en el centro, en el, en el país, y van a llevar a cabo una política de centralización, uno de cuyos instrumentos más importantes va a ser desde luego el partido hegemónico. Yo, como veo la fundación del PRI, es no como el final, no como el puerto de llegada, que normalmente lo vemos en, en esos términos, sino como el principio de una nueva etapa dentro de la historia de México. Y esa nueva etapa es una etapa en la que hay una alianza muy fuerte con los Estados Unidos que va a tener repercusiones internas muy importantes, no nada más en términos de la institucionalización de la presidencia de la República o del poder presidencial, sino en términos, por ejemplo, de la organización de las fuerzas políticas. Cuando en Estados Unidos hay una eh, campaña anticomunista eh, muy eh, feroz, a partir de 1948 en México hay repercusiones y hay una campaña anticomunista también feroz que es eh, en cierta forma exigida por el gobierno americano para que se le exige al gobierno mexicano y hay sin embargo una diferencia importante entre México y Estados Unidos o varias diferencias importantes a pesar de que México está dispuesto a tener esta alianza política con los Estados Unidos hay un tema en el que no transige México y es el de la política económica. Una vez que los mexicanos, como el resto de América Latina, optaron por un modelo de desarrollo diferente del que los americanos promueven, que era un modelo de libre mercado eh, y un modelo que fuera mucho más eh, amable con los, eh, la inversión extranjera, los mexicanos y los latinoamericanos se mantienen firmes en su decisión de desarrollar un modelo de eh, eh, restricción de las importaciones y de intervencionismo estatal. Ahí no hay, un, no hay, no hay ni en ningún momento hay una duda ni, ni una cesión de ninguna naturaleza. Y Estados Unidos insiste, presiona, pero no lo lleva demasiado lejos. Eso me parece muy importante. Otro punto importante es que hay una intolerancia muy grande hacia el cambio eh, en América Latina. Sobre todo a partir de que llega al poder eh, el presidente Eisenhower en 1952. Eisenhower llega al poder en 1952 al mismo tiempo que Adolfo Ruiz Cortines, y Eisenhower se propone eh, cambiar la política que había tenido hasta entonces el este, eh, Estados Unidos hacia la Unión Soviética, abandonar el, la política de la contención y optar por la política de repliegue, es decir, obligar a los a los comunistas, que él veía que estaban en una plena ofensiva, obligar a los comunistas a abandonar espacios que habían ganado en un momento que Eisenhower consideraba que habían sido demasiado laxos los americanos con el, el avance eh, soviético. Esa es una política de muy desestabilizadora porque supone la alteración del statu quo. Eh, en el caso de América Latina, en la, en la experiencia más dolorosa que va a producir este repliegue es desde luego la, la, la caída del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, eh, que es en cierta forma una, un preludio de lo que va a ocurrir en Cuba más adelante. Eh, la, el gobierno mexicano va a, a tratar de mantenerse al margen, en cierta forma, de la, de la política exterior americana. Hay un retraimiento por parte, por ejemplo, del gobierno de Miguel Alemán y cuando el gobierno americano insiste en que el gobierno mexicano envíe tropas a, a la guerra de Corea, el, el gobierno mexicano se resiste y no lo hace. Pero en 1954, el gobierno americano va a presionar muy fuertemente al gobierno mexicano eh, para que a, apoye la caída del, del presidente Arbenz o, en cierta forma, la, el hostigamiento al presidente Arbenz. Y el presidente Ruiz Cortines va a ceder en algunos aspectos que no habíamos visto hasta ahora, pero que ya hemos este, descubierto. Ahora, hay que entender que es un momento extraordinariamente difícil para América Latina y para México en particular, porque tiene que defender su soberanía, tiene que defender su autonomía de decisión en un momento en que los Estados Unidos no están dejando espacio para ello en ningún momento y de ninguna naturaleza. Creo que es muy importante tener presente la dificultad que tenía el gobierno mexicano para lidiar con las presiones americanas y al mismo tiempo con las presiones internas. Al mismo tiempo, México tenía, el gobierno mexicano tenía que eh, mantener la, la paridad del peso, tenía que responder a las demandas de los obreros y campesinos. Eran muchas las presiones que tenían en un proceso de modernización. Y esto en un momento de una tensión ideológica y de una tensión eh, política muy fuerte, porque como les digo, es, es un periodo en el que se, la, 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 la atmósfera, el ambiente internacional está continuamente reaccionando a la, al temor, al estallamiento de una guerra nuclear. Y este es un miedo real que nosotros acá lo, no lo tomamos muy en serio, porque claro, no es mucho lo que podríamos nosotros hacer pero hay que tener presente que sí tenía muy nerviosos a los americanos, de la misma manera que tenía muy nerviosos a los europeos, que sabían perfectamente que si estallaba un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, se, el, el, la, el, la tierra de combate sería territorio europeo. Entonces, son momentos, son años extraordinariamente difíciles y creo que lo que es interesante es cómo México busca en la creación y en la formación de instituciones. La defensa frente a Estados Unidos, porque es si ustedes quieren son los como lo, lo llama un autor las armas de los débiles. Los débiles frente a los poderosos, lo que tienen son las leyes, los reglamentos, y eso es lo que va a tener México, y eso es lo que va a buscar tener leyes y reglamentos para defenderse de las presiones americanas. Es un, momento muy, es un momento muy importante, es un momento decisivo y es un momento además en el que los actores políticos mexicanos internos también se van a ver afectados e influidos por este contexto. Van a ser años en los que la, la izquierda mexicana y el cardenismo van a sufrir una, una, un repliegue y se van a debilitar. En cambio, es un momento muy importante de recuperación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Mexicana es el vehículo principal yo diría, de la Guerra Fría en México. Porque al mismo tiempo el Vaticano tiene una cruzada anticomunista muy activa, encabezada por el Papa Pío XII, muy activa, con muchos recursos, que además en, en, en América Latina tiene el apoyo del cardenal Spellman, que es el cardenal de, en, en Nueva York, que también participa de esta cruzada religiosa. Y en México tiene muchísimo, muchísimo eco. El presidente alemán en particular. Va a, va a darle un apoyo muy grande a la Iglesia Católica, que va a vivir una, una restauración y un florecimiento que no había conocido, bueno, desde la. que le va a permitir restablecerse y rehabilitarse después del conflicto de 1929. Entonces, es un momento muy importante porque los actores políticos internos también van a responder a, esa, a ese contexto internacional y van a eh, fortalecerse o debilitarse dependiendo de qué es lo que está ocurriendo en el exterior, mucho más de lo que es, de qué es lo que está ocurriendo en el interior. Son, son años negros para los comunistas mexicanos que prácticamente desaparecen y son años de gran florecimiento para los católicos mexicanos. Por último, yo lo que diría es que para estudiar el presidencialismo en estos años, hay que recurrir a una visión episódica de la historia. Yo creo que no hay una no hay una historia lineal del presidencialismo porque no podemos encontrar un, relaciones causales entre la manera como un presidente actúa y su sucesor lo hace. Entonces vamos a identificar o yo lo que hice fue encontrar episodios que me permitían ilustrar estas situaciones y estas eh, eh, particulares. Eh, particularidades de, de, la, de, de la coyuntura en la que estaban viviendo en cada momento. Estos episodios tienen características diferentes y yo diría que la historia de los presidentes es episódica y también que hay que reconocer que cada uno de ellos tiene sus propias particularidades y es muy difícil tomarlos en, en conjunto. Si bien podemos identificar por lo menos cinco presidentes que pertenecen a un solo grupo, que son desde Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz, que son presidentes que son, eh, que son presidentes en una época que tiene las mismas que que está construida con base en las mismas continuidades. Es una época en la que hay una hegemonía de Estados Unidos en América Latina que se mantiene perfecta intacta salvo por el desafío cubano. Es una época en la que la política económica es la misma, es una época de crecimiento económico importante, sobre todo después de 1954. Es una época de, eh, de participación importante de nuevos grupos sociales. Entonces, tienen mucho en común esos cinco presidentes. Y va a ser al final de Díaz Ordaz cuando vamos a ver la aparición de una nueva forma de presidencialismo, ya diferente, distinto, porque han aparecido nuevas variables y nuevos factores. Que modifican completamente el contexto y completamente las relaciones políticas en el continente. Entonces ahí van, son cosas completamente novedosas y aparece un presidencialismo mucho más plebiscitario, un, plebis, un presidencialismo casi populista que es el de Luis Echeverría, que no tiene nada que ver con el presidencialismo anterior y que lo podemos explicar también en términos exteriores. Del, el contexto internacional también cambió. Con Echeverría, de la misma manera que va a haber un contexto internacional distinto con López Portillo y que va a ser diferente el de Miguel de la Madrid. Yo lo que quiero rescatar de esta presentación es la importancia que tuvo la Guerra Fría en el desarrollo institucional mexicano y cómo las instituciones mexicanas, en particular el presidencialismo, nos explican si no tomamos en cuenta ese factor internacional que intervino en su desarrollo y que. Es eh, completamente novedoso. Es decir, hasta entonces no se consideraba que en el desarrollo político de los países intervenía un factor extranjero internacional. Bien, yo encuentro que eso sí, 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 sí participaba en factores internacionales que no se consideraban seriamente, pero que ahora, si miramos con detenimiento, el desarrollo político de estos países en esos años, sobre todo en la Guerra Fría, nos vamos a encontrar con que sí hay un elemento, un factor internacional importante, que en el caso mexicano, por ejemplo, se incorporó de tal manera que, que formaba parte de, en el proceso de toma de decisiones, los, los responsables de las decisiones tomaban en cuenta el factor americano. ¿Cómo van a reaccionar los americanos a una decisión que tomemos, si, 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 ya sea que, que tenga que ver o no? con una política bilateral. Entonces, creo que eso también es un es una, eh, hallazgo importante. La intervención de, de factores externos en el desarrollo político interno era, fue normal en los años 90 con las democratizaciones y las transiciones del autoritarismo. En los años 50 era algo que no era aceptado, que era visto como completamente ilegítimo. Bueno, pues eso. Ahora vimos que cambió a finales del siglo XX el factor internacional, era uno de los factores importantes en el cambio político. En los años 50 no era así, era visto como todo lo contrario. Bueno, pues muchas gracias. Eh, eh, has, bueno, ha sido una conferencia muy rica en, en sugerencias y en, en aproximaciones. Eh, eh, yo, yo diría que tanto desde la perspectiva teórica o, o, o comparada con América Latina, como más específicamente de, de historia política de México. Este, como, como has terminado un poquito antes sí. eh, de lo que pensábamos, lo cual está muy bien porque tenemos más tiempo para el intercambio, eh, han llegado pocas preguntas y comentarios de quienes nos siguen en las redes, pero quiero empezar yo. Con, una, con, con un par de preguntas. Yo, 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 yo observo tanto en la conferencia como en, como en tus libros este argumento muy poderoso de que la Guerra Fría contribuyó a estabilizar el presidencialismo en México. Y eso desde una perspectiva comparada con América Latina eh, hace mucho sentido, porque como sabemos Estados Unidos durante la Guerra Fría tuvo muy buenas relaciones con muchos regímenes autoritarios, ¿no? En la región también hay que decir que tuvo buenas relaciones con regímenes no autoritarios, como los de los de Rómulo Betancourt en Venezuela o José Figueres en Costa Rica, siempre y cuando aceptaran la agenda anticomunista, ¿no? Ahora el, el, la segunda, digamos, la, el segundo movimiento de tu argumento eh, es el es que el presidencialismo, por lo que yo entiendo el presidencialismo Contribuyó también a dotar de autonomía la política exterior mexicana. ¿no? Y entonces, eso es lo que explicaría que en algunos momentos, por ejemplo, con, con, con López Mateos, hubiera ese extraordinario repunte de las relaciones con la Unión Soviética, ¿verdad? que llega como a 70 millones de pesos el intercambio, luego con Echeverría, el tercer mundismo etcétera, etcétera. Esa segunda parte del argumento es la, que, es la que es más difícil de entender en perspectiva comparada, porque daría, daría a entender, digamos, que si tienes un gobierno o un poder más concentrado, tendrías más posibilidades de desarrollar una política exterior autónoma, eh, ¿verdad? Que si tendrías un régimen democrático. Bueno, esa, esa sería la primera, más en el plano eh, teórico. Y la, y la otra observación, más bien una pregunta concreta que quería hacerte. Es sobre si, si nos puedes decir algo sobre eh, el cambio que produce en el catolicismo anticomunista el Concilio Vaticano II, porque es un tema que ha salido mucho aquí, ¿no? Eh, hemos hablado mucho de la, del catolicismo anticomunista de los 40 y los 50, y con Eric Soloff y, y otros autores tratamos el tema del Concilio Vaticano II, pero se ha quedado en el aire y varios de los, de los que siguen esta conferencia están interesados. Bueno, el, voy a tomar primero la del catolicismo. Sí. El Concilio Vaticano II es muy importante en términos de la renovación del catolicismo latinoamericano. Y es muy importante porque es una renovación y es una reactualización, como mismo lo, lo dicen y lo plantean, ¿no? Y yo creo que lo que es importante del catolicismo, de, de perdón, de, del Concilio Vaticano II, sí. es que es un catolicismo reformista. Reformista desde el punto de vista político. En el caso de México, hay un líder panista que es Adolfo Crisli Vivarola, que es completamente eh, fa favorable y seguidor del Concilio Vaticano II, que en ese momento es presidente del Partido Acción Nacional. Y él intenta llevar al Partido Acción Nacional en esa dirección, pero se va a topar con unas resistencias muy fuertes dentro del propio Acción Nacional. Y de católicos recalcitrantes en México que, que no están de acuerdo con Concilio Vaticano II. En el caso de México, yo creo que el Concilio Vaticano II produjo el mismo tipo de decisiones que produjo en otros países de América Latina, ¿no? Donde los, los católicos conservadores rechazaron las propuestas de, de Juan XXIII. Y eh, me parece a mí que hubiera sido muy importante para la Iglesia Católica Mexicana el poder actuar de manera coordinada y consistente con el con Concilio Vaticano II. Le hubiera ayudado muchísimo. Pero nuestra la Iglesia Católica en México siempre ha sido de las más conservadoras de toda América Latina. Los, el episcopado mexicano es un episcopado que Juan Pablo II, cuando lo conoció, no lo podía creer, de que le resultó verdaderamente impresentable. Eh, me pareció que eran unos conservadores, un, bueno, no conservadores en el sentido tradicional, sino que estaban demasiado cercanos al PRI y no podía con, eh, concebir que eso ocurriera. Entonces, eh, Concilio Vaticano II sí tuvo impactos muy fuertes en México porque hubo una corriente, una vertiente de Concilio Vaticano II que se radicalizó, uh -huh. que podía, eh, que fue uh -huh. a dar hasta los, los jesuitas. Las guerrillas, sí, en la guerrilla, sí, la gente jesuitas guerrilleros y el propio dentro de Acción Nacional, por ejemplo, Efraín González Luna, que era uno de los fundadores, perdón, el hijo de Efraín González Morfín, el hijo de uno de los fundadores, llega a escribir en los años 70 que, si, que, 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 no que, que la participación electoral no, no vale la pena, que hay que irse a las armas, una cosa muy sorprendente, muy radicalizado. Entonces, Concilio Vaticano II sí tiene un impacto muy fuerte pero en sectores muy localizados y muy minoritarios de la Iglesia Católica Mexicana, que está bajo un control, pero verdaderamente férreo, de un episcopado muy conservador. En relación con la otra pregunta que me haces a propósito de la política exterior mexicana, a mí lo que me sorprende es que México, el gobierno mexicano, es capaz de aceptar lo que es en el fondo claramente una cesión de soberanía muy clara. Porque hay un punto que, per, 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 permítanme decirles, Pasé de largo y que es importantísimo. Hay una reunión en marzo de 1945 entre el Estado Mayor eh, Americano y el Estado Mayor Mexicano que reporta el Embajador Americano Messersmith, en el que dice el Estado Mayor Mexicano: México, el Ejército Mexicano, nosotros no tenemos los recursos para proteger ni el espacio aéreo ni las costas. Entonces bueno, me parece que es una confesión de debilidad que, francamente, no me puedo imaginar a ningún ejército latinoamericano haciendo, admitiendo de esa manera que no tiene capacidad para defender el territorio nacional, que es su función fundamental. Y ese es un documento que yo no sé por qué no se ha citado antes, a lo mejor porque da vergüenza, pero, pero es un documento que es muy revelador. Y, entonces, y el argumento dice, bueno, el presidente Ávila Camacho ha dicho que los recursos los va a dedicar a educación y salud. No va a gastar un centavo en defensa. Y nosotros no tenemos los recursos para defender ni el espacio aéreo ni las costas. Entonces les está diciendo a los americanos, encárguense ustedes, que me parece un documento verdaderamente sorprendente. Y a mí, yo cuando lo, lo, veí, lo leí la primera vez, les confieso que me, se me cortó la respiración. Y dije, qué cosa tan espantosa. Pero claro, estamos en, en febrero, marzo de 1945. El ejército americano es un ejército victorioso en Europa. Eh, no, no es tan grave hacer esa admisión en ese momento. Y en términos internos. A mí me parece que es gravísimo para el propio ejército mexicano él mismo reconocer que no tiene esa capacidad. Quizás este fue un paso muy grande hacia la desmilitarización de la política. Quizás este fue un paso muy importante hacia la pérdida de importancia, perdón, hacia la pérdida de injerencia de los militares en la política. Pero desde luego es una cesión de soberanía monstruosa. Y es una manera, si ustedes quieren, de que los americanos admitan. O del, del gobierno mexicano de decir no pueden ustedes utilizar la fuerza con nosotros porque sería un abuso verdaderamente peor que el del 1847. Entonces, ese sí ya fue terrible. El de 100 años después hubiera sido espantoso. Sí. Entonces, eh, creo que este tema de la cesión de soberanía sí es un tema que está muy presente. Ahora, lo que es paradójico es que al mismo tiempo que hay esta cesión de soberanía tan brutal, México se vuelve el paladín de la autodeterminación Exacto, sí. y el paladín de la, de la defensa de la, de, de la soberanía nacional esa es una paradoja pero por otro lado sabemos que hay esta sesión de soberanía brutal que es el punto de partida de estas otras posturas que toma en términos de política exterior y yo uh -huh. creo que los americanos lo tienen muy claro John Foster Dulles lo tiene lo dice se lo dice muy claramente al presidente de Eisenhower y dice mire presidente los mexicanos y nosotros llegamos a un punto de equilibrio. Ellos saben hasta dónde pueden ir con nosotros y nosotros sabemos hasta dónde podemos ir con ellos. Y estamos todos felices y contentos. Muy bien. Bueno, ya empiezan a llegar las preguntas y comentarios, muchos. Aquí está Emiliano Aguilar, dice profesora Loaesa: pregunta, ¿la, la política internacional tuvo efectos sobre otros actores políticos, además del presidente de México? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo influyó la Guerra Fría, por ejemplo, en el cambio ideológico y organizativo de los partidos políticos de oposición? Es un gran tema, gran tema tuyo. Gran tema. Bueno, pues la izquierda. Eh, 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 de, o sea, de, de una de... vez te hago la otra pregunta Desde de, de, de Emiliano Aguilar. Él dice: ¿Cómo influyó el contexto internacional de la Guerra Fría en la, en la propia crisis del sistema político autoritario? ¿Se puede afirmar que el fin de la Guerra Fría contribuyó de alguna forma al proceso de transición democrática? O sea, son muy buenas preguntas todas. Sí. Bueno, eh, otras fuerzas políticas que se vieron afectadas, desde luego, Vicente Lombardo Toledano se dio por muerto este, después de 1945, eh, vio perdidas todas sus esperanzas, su, su, su proyecto que yo creo que tenía efectivamente, como decían los americanos, el proyecto de creación, de fundación de un partido latinoamericano, eh, se vino abajo, desde luego, en el momento en que los soviéticos renunciaron a la, a la política de la, del tripartismo, que fue en 1947, si no me equivoco, en ese momento el proyecto de, de Vicente Lombardo Toledano se vino abajo, la CETAL se vino abajo. Y él se tuvo que enfrentar a, solo a, a, al gobierno mexicano y llegó a todo tipo de compromisos porque los soviéticos, creo yo, lo soltaron. O sea, perdió su relación con los soviéticos, que era una relación importante. En el caso de los comunistas, siempre fue muy, era una, era una triada, los comunistas, los lombardistas y los sindicalistas. Y esa triada en, en, entre 1946 y 1949 se desmanteló se desmanteló por la creación por la creación del PRI y la fuerza que tomó la CTM apoyada por el presidente Alemán por el, el desmantelamiento de la opción lombardista y porque los comunistas mexicanos siempre han tenido siempre tuvieron en esa época una relación muy eh, ambigua y creo yo una gran debilidad derivada de esa ambigüedad, una relación muy ambigua con la élite mexicana. O sea, lo que es muy sorprendente de los comunistas mexicanos es que estaban con un pie en la élite y con otro pie en la lucha. Y, eh, y entonces esa división no les favoreció para nada, estaban muy debilitados y perdían una y otra vez. De la misma manera que se les favorecía la relación con la élite porque por ejemplo, podían salir sacar de la cárcel a las personas que encarcelaban y cosas así, utilizando palancas. Por otro lado, yo creo que eso los, los neutralizó de una manera brutal. Y es muy sorprendente, yo tuve acceso a algunos archivos del PC de la época. Los suscriptores de, del periódico del, del PC, pues había 16 miembros, del, de, de, no, había varios de ellos que eran miembros del, del gabinete presidencial. Había, bueno, era una especie de gota de la élite mexicana, la lista de suscriptores... De, del machete, no se llamaba el machete en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba, era otro nombre, pero eh, los, los comunistas desde luego y los la izquierda se vio pre, tremendamente afectada por este cambio de la, del fin, de la posguerra, pero eso no quiere decir que la derecha se haya encumbrado, ni mucho menos. Ahí el PRI se encargó de que no hubiera una derecha mexicana. Hasta ahora. La, y la segunda parte de la pregunta era si... Si, si crees que, es, que, es, que, se, que se puede que contribuyó a, a la transición democrática en México. Sí, cómo no, cómo no. Desde luego que sí. Aunque no, nos tardamos mucho más, fuimos muy rezagados, nos esperamos muchos años. Eh, sí fue un antecedente importante, fue un referente, pero como creo que la sociedad mexicana es muy conservadora. Es una sociedad que se anda con pies de plomo, yo no sé si es por, por experiencias malas del pasado, pero eh, yo creo que sí fue un antecedente y un referente importante, y sobre todo que fueran transiciones eh, no sangrientas. Eso fue muy importante. No nada más para México, yo creo que en todas partes, ¿no? El hecho de que las transiciones europeas, desde la portuguesa, la griega y la española, hubieran sido... Transiciones pacíficas, lo que fue muy importante para que se produjera toda la ola de transiciones. Sí. Bueno, Claudia Telles te pregunta si, si de algún modo el avance de principios socialistas en la educación pública se puede asociar con la Guerra Fría. No sé si está hablando de, la, de los años 30 o, o que, que, la, que es anterior a la Guerra Fría, pero, pero ¿qué sí. opinas sobre esa relación? Sí. No, ya, la, la guerra, en la Guerra Fría, Martín Luis Guzmán fue el autor de los libros de texto gratuito y no era precisamente un socialista, era un liberal, uh -huh. eso sí, muy, muy convencido, sí. muy admirador de los americanos. No hay más que ver, por ejemplo, las guías pedagógicas de, de esos libros de texto, donde se descubre la admiración por el modelo americano, uh -huh. y sobre todo el, el manual de quinto año, que yo creo que corrigió todo este, Martín Luis Guzmán. Eh, no, la, el, para entonces ya había habido una reforma al artículo Exacto. tercero, pero sí. no solo eso, hay, una, hay un dato interesante para que vean las, las, las estrategias de los presidentes mexicanos. Manuel Ávila Camacho quería reformar el artículo tercero. Cuando él llega a la presidencia, al mes de que llega a la presidencia, él le manda una carta a Manuel Gómez Morín, líder del Partido Acción Nacional, donde le pide que movilicen protestas en contra del artículo tercero. Uh -huh. Lo que pasa es que el PAN no estaba muy acostumbrado a hacer protestas masivas, entonces no pueden hacerlo. Entonces lo que hacen es que en la conferencia de Chapultepec se presenta un documento a propósito de la educación, que es un texto de Samuel Ramos, en el que habla de la importancia de la educación democrática y de la necesidad de eliminar de cualquier libro de texto cualquier alusión a principios no democráticos. Entonces, ese, esa propuesta no está firmada por Samuel Ramos, pero se sabe que la hizo Samuel Ramos, la presenta un delegado mexicano X en la conferencia, se vota, se firma, y en la Cámara de Diputados, los, diputa, un diputa, los diputados que proponen la reforma del artículo tercero aluden... A la firma de la carta de, de, de Chapultepec para justificar la reforma del artículo tercero. Uh -huh. Entonces, dio toda una vuelta Manuel Ávila Camacho para poder lograr el cambio. Entonces, al contrario, Ávila Camacho desmantela la educación socialista. Uh -huh. Él termina por hacerlo. Así es. Y, y Patia Aguilar te, te pregunta si es posible. Eh, localizar a sectores de la sociedad me mexicana que se vieron beneficiados por la Guerra Fría. Ah, claro, desde luego. Muchos. Desde luego, las clases medias mexicanas se vieron muy, muy, muy beneficiadas por una, por una Guerra Fría que veía en las clases medias, en esa época, las clases medias, los sectores medios. Eran promovidos por, la, por, la, por los americanos como los verdaderos defensores de la democracia y decían la ciencia política americana, la sociología americana, decían que la existencia de clases medias en una sociedad era un seguro a, a por la democracia. Y entonces a mí se me ocurrió hacer una tesis de doctorado en la que la, tesis, la hipótesis era: México es un país de clases medias y no hay democracia. O sea que. La, lo que dicen los americanos a lo mejor no es cierto. Sí. A ver, Alan Prats pregunta, dice ¿Qué papel jugó la Guerra Fría Tardía? Y aquí te están trayendo un poco para acá, digamos, la de los años 80 en el declive del presidencialismo mexicano. Muchas gracias, saludos, estuvo excelente todo el ciclo, nos dice gracias, Alan Prats. La, la, en el, En el declive del presidencialismo. Es una pregunta difícil, no no sé no, no puedo responder a la primera porque no se me había ocurrido pensarlo. Yo creo que es un declive del autoritarismo, si se ve el presidencialismo como parte de un arreglo autoritario. En ese momento, en los años 50 y 60, el presidencialismo era visto como una clave de estabilidad. Y recordemos nada más que México llevaba 30 años de inestabilidad política. O sea, nosotros hablamos mucho de que se estabiliza. La, el poder presidencial en, con la elección de Álvaro Obregón y que luego ya hay una regularidad. Pero cuenten ustedes el número de gobernadores que hay en Nuevo León entre, en, en, entre 1920 y 1940, creo que son 85. Y en Chiapas son 120. O sea, hay una gran inestabilidad. Y creo que la sociedad mexicana estaba cansada de la inestabilidad política y de la incertidumbre. Lo que va uh -huh. a ofrecer la institucionalidad son es, es certidumbres, certezas continuidad y estabilidad y es algo que la, la, la sociedad mexicana buscaba entonces en ese momento el presidencialismo era importante por eso porque se vuelve el eje de los equilibrios políticos ahora a, también recordemos una cosa que el, el, la, el signo positivo que acompañaba el presidencialismo ya había ya se había agotado para los años 80 de la misma manera que antes de los 80 mientras más intervencionismo estatal más democracia para los ochentas, mientras más intervencionismo, menos democracia. Así, mientras más presidencialismo, menos democracia teníamos en México en los ochentas. Entonces, yo creo que sí, la, uh -huh. la decadencia del, del presidencialismo, como parte de la decadencia del autoritarismo, eh, se, puede, se puede vincular con, esa, con ese fin. Sí. Y Yvonne Solís dice, una maravilla escuchar la doctora eh, sobre, sobre este tema de la Guerra Fría en México. ¿Cuál fue el peso de las visitas presidenciales? Y por otro lado, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación o cómo fue el periodismo en este contexto bipolar? Ese es un tema que sale mucho aquí: el de las visitas, los viajes de López Mateos y los viajes de Kennedy y de Johnson. Bueno, no, y el viaje de Truman a México. Y el de Truman, exacto, sí. El viaje de Truman a México fue importantísimo, importantísimo para construir la figura presidencial de Alemán. Vino Truman a México y fue una apoteosis y fue un recibimiento y una recepción. Arreglaron las calles, eh, se prepararon de una manera espectacular. Presentó una corona eh, al, al monumento de los niños héroes que todo el mundo lloró en, en la ceremonia, pero no fue para nada espontáneo. Me encontré el documento en el que el embajador americano dice, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? La visita es 100 años después de la guerra con los americanos. Bueno, ¿por qué no presentamos una ofrenda? En el monumento de los niños héroes sí. que todavía no habían acabado de construir. Entonces, así, en este, a, media, a medias de construcción, se presentó Truman, presentó la, la, la ofrenda y lloraron todos. Y luego Truman llegó a su cuarto en, el, en la embajada y escribió en su diario. Describió, no, sí, describió en su diario la ceremonia, pero todos lloraron. y... y Describe que el niño héroe se cayó y se mató, y termina él diciendo se la ganaron. Bueno, esa es la visita de Truman. Alemán va, va a, a Washington. Fue tan exuberante la visita de Truman a México que cuando Truman, cuando se preparó la visita de Alemán a Washington, Truman le dijo al embajador americano en México que estaba muy preocupado porque no iban a poder recibir a Alemán de la misma manera como lo habían recibido a él. Y entonces el embajador le decía: no, hombre, si en Washington hay muy bonitos monumentos y tenemos muy bonitos árboles, y entonces esa fue muy importante. Pero en ese caso, Alemán obligó a Truman a llegar a un acuerdo y Truman no, lo, lo, francamente Alemán lo arrinconó. Lo, lo ¿no? En el caso de la visita de, de Kennedy y López Mateos, la visita de Kennedy a México también fue organizada, una gran kermés. Eh, uh -huh. Repartieron, me acuerdo, repartieron banderitas cubanas por, a uh -huh. toda la gente que estaba en la reforma. Yo, yo era una niña. Me dieron mi banderita cubana y me, me, acuerdo que se acercó un fotógrafo americano y me dice, aquí hay una niña cubana, vamos a tomarle una foto. Sí. Yo no había que tomar la foto con mi banderita cubana. Eh, fue un gran, una gran uh, visita. La, la visita de Eisenhower y Ruiz Cortines fue mucho más discreta. Las visitas de, de Eisenhower fueron muy discretas porque estaba enfermo del corazón y no podía venir a la Ciudad de México. Fueron importantes porque eran, en el caso, para México eran acontecimientos políticos muy grandes, sobre todo la de Truman. La de Kennedy también fue muy importante porque, bueno, y además Kennedy y su mujer fueron a la villa, asistieron a misa, y como decía la prensa en ese momento, y comulgaron hombro con hombro con el más humilde de los mexicanos. Uh -huh. eh, también dieron el día libre, el día franco en las tiendas y en los negocios, la gente fue a la reforma, fue una gran fiesta. Eh, y en el caso de, todo esto era un contraste muy fuerte con el viaje de Nixon a América Latina, que tú lo recordarás, Rafa. Sí, sí, claro. Que hizo sí. un viaje en el que le escupieron tanto sí, a sí, Nixon sí. en Lima, que cuando sí, llegó sí. al hotel le dijo el, guarda, el guardaespaldas, le llevo el traje a la pintorería y dijo, quémenlo en este momento. Bueno... Eh, en cambio, por ejemplo, Johnson visitó. Johnson se entrevistó nueve veces con Díaz Ordaz, que son muchas veces. Sí. Pero no tuvo visitas tan apoteósicas como la de Truman y la de y la de Kennedy, que sí fueron muy importantes. ¿Y bueno, cuál era la otra pregunta? Sí, Laura Ruiz Romero pregunta. A ah, la prensa, que, perdón, la prensa. Ah, ah, pregunta. Ah, sí, había otra en la, en la anterior. La sí, prensa. La prensa en tiempos de alemán la prensa era una prensa muy desprestigiada con muy mala reputación una prensa muy corrupta hay que leer un artículo de un eh, francés que se llama Jean-François Revel que escribió un artículo que se llama Democracia Mexicana en donde hace una descripción de la prensa mexicana francamente devastadora es un artículo okay. de 1951 por ahí en donde dice que todo es una corrupción horrible hay que leer, por ejemplo, el libro que sacaron de la, la novela de, de, sobre la vida de, de Carlos de Negri. De Cerna, Enrique Cerna. De Enrique Serna que es muy interesante, muy interesante. Y eso yo creo que se queda corto, porque de Negri sí. tenía muy mala fama. Ahora de Negri participa en el grupo de periodistas católicos que se enfre, que se reúne con eh, los arzobispos, con el arzobispo de Montreal que visita México en esos años. Sí. Se presenta un grupo de escritores católicos. Este, entonces es una prensa muy corrupta eh, o una prensa muy víctima, como es el caso de Piñó Sandoval. Piñó Sandoval era otro periodista que era muy crítico y lo golpearon unos eh, malhechores pagados por el gobierno y estaba en el hospital encamado, lo fueron a ver y le dijeron, se ve usted muy mal, como si se hubiera caído de un tercer piso, cuídese, si no la próxima vez no se vaya a caer del quinto piso. Y se fue a vivir a Buenos Aires, Piñó Sandoval. Eh, tiene un libro, una novela que se llama Fuego Nuevo, sobre la sucesión presidencial, en donde, que es una novela muy interesante. Eh, en términos generales, es una prensa corrupta y que informa poco. Lo que prolifera en esa época son las hojas, las hojas privadas, que son por suscripción, que son como hojas de chismes políticos que se suscriben en particular y que circulan privadamente. Eso tiene mucha información. Eh, también era corrupta la prensa en términos de Ávila Camacho. Yo creo que era una prensa muy poco confiable. Muy católica la prensa y muy conservadora. Los, los periódicos de la Ciudad de México son extraordinariamente conservadores, muy críticos de la izquierda, muy anticomunistas todos. En fin, no es, no es una prensa muy progresista. Bueno, la, Laura Ruiz Romero te hace dos preguntas muy puntuales. ¿sí? que si has encontrado algún tipo de recepción de, del lado de Estados Unidos sobre las ventajas de un civilismo eh, mexicano, es decir, que el sistema político friista y presidencialista no fuera eh, militar. Y la otra pregunta es que si, en el mismo sentido, si, si, si llegó a ser una verdadera preocupación para el gobierno de Estados Unidos el movimiento guerrillero en México, que es un tema que comienza a estudiarse mucho ahora. Dean Acheson en 1944-45 le contesta a una, en una carta que contesta el embajador Smith en México a propósito de un, eh, una matanza que hay en León. 1946, que es una matanza que el, en la que está involucrado el ejército de una manera muy terrible y muy abierta. Y Dean Acheson contesta de manera un poco enigmática para mí. El gobierno mexicano sabe muy bien qué es lo que pensamos nosotros de los militares en el poder. Y yo creo que es muy reveladora que no les gusta la idea de tener militares en el poder, sobre todo en el vecino de inmediato, ¿no? Uh -huh. Y eh, le, le, a lo, que, lo, a lo que más temen los americanos en ese momento es una rebelión católica, que los sinarquistas se vuelvan a levantar en armas. Claro, claro. Eso es lo que más temen, porque ven en los sinarquistas los representantes de Franco y de Liga. claro Entonces claro. eso es lo que les molesta. Eh, uh -huh. Pero, en, y en términos de movimiento guerrillero, yo creo que... Yo tengo, yo tengo vistos documentos hasta los años, hasta 1968, 69, y ahí no encuentro nada, francamente. Y no, que en los 70 cuando, cuando crecen más las guerrillas. Sí, 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 sí. Eh, Alejandro Hernández Sánchez, profesora Soledad Loaiza, le agradezco mucho esta sesión. Te, él dice que tiene una duda juntando todas las demás eh, sesiones y te la resume en una pregunta. ¿Usted considera que México fue parte clave para la URSS y para los Estados Unidos como uno de los aliados más importantes en la contienda entre las dos potencias es eh, como una pregunta como para cerrar el curso pero vienen después otras tres pero bueno. la que no sé. sé que para la que México y en eso se quejan mucho los americanos México la, de los funcionarios de la embajada consideran que México es no, no nada más el Departamento de Estado. Considera que México es un centro de, de recolección de información y de comunicación de la Unión Soviética para toda América Latina, que actúan con una gran libertad, que se apoyan en, la, en las embajadas checa y polaca y les molesta profundamente eso a los americanos. Además les molesta que tienen mucho dinero para hacer fiestas y cócteles y que ellos no tienen dinero y que entonces tienen muy buenos amigos y muchas relaciones públicas y ellos no. Entonces, para la Unión Soviética, no creo, aunque México era con, Bra con Brasil, no con Uruguay, el único país que tenía relaciones con la Unión Soviética, si no me equivoco, eran únicamente dos. En Cuba con Batista hubo también, en la, época, en la época de Batista hubo relaciones comerciales buenas con la Unión Soviética también. Pero eran sí. dos o tres países, México era uno sí. de ellos. Sí. En ese sentido era importante, porque era el, el único. Claro. Pero no sé, y estos estos recursos, estos apoyos que recibía la embajada, no sé qué tan importantes eran, pero bueno. En el caso de Estados Unidos, yo creo que sí era muy importante en México. Era muy importante porque igual, era un centro de, de comunicación, era un centro de información, eh, y yo creo que con Cuba, lo sabe Rafa mucho mejor que yo, México jugó un papel mucho más este, complejo y complicado que lo que sabemos. Uh -huh. Bien, entonces aquí pregunta, hay otra pregunta de María Tzilba Suárez Marín, otra vez sobre el anticomunismo. Más bien, si, si, si habría, además de este, de la iglesia, estos sectores católicos o conservadores, si, ha, si habría otros actores eh, promotores del anticomunismo en la Guerra Fría en México. Sí, como no está en el Frente Universitario Anticomunista, el FUA. Había estudiantes sí. universitarios que sí eran de extrema derecha en entre Puebla, derecha. muchos de ellos, lo que pasa es que casi todos están vinculados con los católicos. Por los ejemplo, católicos. El, el FUE está vinculado con, eh, con los hermanos lasallistas en Puebla, sí. que, que los hermanos lasallistas les dan eh, entrenamiento militar a sus estudiantes y sí organizan grupos anticomunistas. Eh, sí. Y ellos reclutaban eh, entre los otros estudiantes más jóvenes. Miembros para sus organizaciones. ¿Cómo no? Sí, bueno, tal vez, a lo mejor la pregunta va por ahí. También está todo este sector del liberalismo anticomunista o socialismo anticomunista del Congreso por la Libertad de la Cultura y la revista Cuadernos ¿sabes? Todo es, el grupo de Julián Gorkin y eso, pero eso sería sí, más sí, sí. en el campo intelectual, digamos, ¿no? Pero ¿no crees tú que este, ese campo intelectual estaba mucho más cubierto por la izquierda? Sí, claro. No, y de, pero claro, hay, hay, en algunos casos hay un antiestalinismo que se vuelve anticomunismo bastante más orgánicamente, ¿no? Sí. Aquí Esperanza Penagos-Bellman pregunta, ¿podría abundar? Este, y este es otro tema que tú has trabajado muy bien. De hecho, hay un artículo, recomiendo mucho, de la doctora Loaesa sobre el golpe de Estado contra Arbenz en México en la revista Historia Mexicana en un dossier sobre la Guerra Fría que coordinó nuestro colega Vani Petiná, que, que fue el, el que introdujo nuestro curso. Pregunta, Esperanza Penagos-Belman, ¿podría abundar en ese doble juego que tuvo México en el derrocamiento de Arbenz? Al parecer, México es uno de los primeros países que da auxilio a este presidente después del golpe, pero no solo a él. El Partido Comunista sale en desvantada a México después del 54, ¿Dónde pueden medios recuperarse como partido. Para regresar en 1956 a actuar en su país. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias. Eh, bueno, sí, México ahí tiene un doble juego muy, muy, oscuro y el presidente Ruiz Cortines tiene un papel también un poquito oscuro y ambivalente. Eh, Arben se, se le da, se le otorga el asilo diplomático. Pero cuando él se va a Europa de vacaciones y piensa regresar, ya cuando regresa no lo dejan entrar. Y eh, México deporta 30 guatemaltecos, si no me equivoco, en esa época. Uno de ellos se salva, que es el, el que era jefe de policía Rosenberg, eh, pero se salva porque tiene la protección del general Cárdenas. Es decir,. Eh, México se ve muy complicado la situación, porque por un lado está la Secretaría de Relaciones Exteriores que quiere otorgar asilo diplomático a quien lo pida, y por otro lado está la Presidencia de la República que no quiere darle asilo diplomático prácticamente a nadie, porque siente que le causa muchos problemas con los americanos. Y uh -huh. en ese momento hay un embajador que es muy eh, antipático y que ejerce una presión muy fuerte sobre el presidente para que adopte una posición mucho más dura. Frente a, a los guatemaltecos. Y no, yo creo que la, la, fue una posición ambigua. Eh, uh -huh. No estoy muy segura de que el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores hayan estado en comunicación. Tengo la impresión de que uno decía una cosa y el otro decía otra. Este, y yo creo que no, no fue muy. Es decir, debe haber habido un número muy importante de guatemaltecos que se salvaron por, por los tiempos. Porque habían logrado esconderse, escaparse de la policía mexicana este, ya en, hacia septiembre y en septiembre, el, el, en septiembre del 54, el secretario de Relaciones Exteriores se entrevistó con Foster Doles y le dijo respecto a los guatemaltecos: "Vamos a dejarlos que se pierdan en la muchedumbre". Y Doles aceptó. Entonces esos fueron los que se salvaron, pero, pero hubo otros que no hubo un desarreglo ahí muy especial. Sí. Bueno, aquí ya ya entramos en las dos últimas preguntas para que para que descanses. Dice Pedro Hernández Rosada, él pregunta de cómo se podrían comprender o entender las protestas de maestros y ferrocarrileros, ferrocarrileros en los años 50, en esos años que 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 tú decías que habían sido negros para los comunistas mexicanos, teniendo en cuenta que la ideología de muchos de esos eh, manifestantes inconformes provenía del socialismo soviético. Yo entendí que cuando hablabas de años negros te referías precisamente también a la represión, ¿verdad? Contra el Partido Comunista en aquellos años. Así es, ¿no? así es. Bueno, son, son años muy difíciles. Están, me, meten a la cárcel a Valentín Campa claro. y, a, eh, y a Otón Salazar también va a dar a la cárcel. O sea, los líderes comunistas van a dar a la cárcel. Eh, y se trata de desarticular y los reprime tanto López Mateos como Ruiz Cortines o sea Ruiz Cortines de salida y López Mateos de entrada entonces eh, sí son años muy difíciles para los comunistas pero estamos hablando ya de un momento distinto al que mencionaba yo hace un rato estamos hablando de un momento en el que ya se inicia el revisionismo de, dentro del propio Partido Comunista que ya uh -huh. se empiezan a revisar estaban eh, su, como, y justamente hacen una autocrítica diciendo nosotros no nos hemos vinculado con los grupos que tenemos que vincularlos entonces eh, sí es un momento muy difícil para ellos pero están dispuestos de todas formas a, a, a juzgársela ¿no? uh -huh. a, a, la última pregunta es de David Pien y es muy puntual es hubo algún tipo de tensión por el asesinato de Kennedy en el sentido de la estancia previa en México de Lee Harvey Oswald. Muchos saludos estimada profesora. Esto es un tema tú sabes muy es buenísima muy charme, pregunta, muy... pero Exacto. no tengo la menor idea. Es muy buena pregunta. Ahora que estoy empezando a trabajar a vías Ordaz, voy a buscar una respuesta a eso. Hay ya, ya, ya es un tema que sale siempre en toda la literatura sobre el asesinato de Kennedy. Él estuvo, el hijo de estuvo en México como tres meses, ¿no? Sí, hizo sus visitas a la embajada soviética y etcétera. Y bueno, ya hay conexiones ahí también con la embajada cubana, con Silvia Durán, ¿sabes? Toda una historia rocambolesca ahí, pero acá, en algún momento habrá que dedicar una buena conferencia sobre el tema, ¿no? Yo no Así sé qué es, tanta información hay al respecto, pero sí me gustaría saber, yo no, no sé nada, por ahora no sé nada, espero enterarme en los próximos meses. Muy bien, bueno, pues yo creo que con esto podemos concluir. Yo nada más quiero agradecerle a la doctora Loaesa por esta conferencia. Yo creo que es muy difícil lograr eh, dos virtudes eh, en una conferencia como esta, que es dar, dar tanta información y entrar en detalles, a veces anecdóticos y episódicos, y al mismo tiempo mantener una hirvanación tan sofisticada en términos de interpretación y análisis ¿no? de las relaciones internacionales y de la evolución del sistema político mexicano en la Guerra Fría. Así que muchas gracias de nuevo, doctora Loaesa, y con esto damos, damos por concluida la conferencia y también este ciclo sobre México en la Guerra Fría. Estas eh, conversaciones se, se mantendrán grabadas en la página de la Academia Mexicana de la Historia y se distribuirán en las redes sociales. Así que muchas gracias a todas. Y a todos los que han seguido el ciclo y los que eh, siguieron esta transmisión eh, en, en la tarde de hoy. Gracias. Gracias a ti. Gracias, buenas tardes. Bien. Bien, pues hemos llegado a la parte final de nuestro ciclo. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en nuestra transmisión de todo el ciclo. Y recuerden revisar las actividades de la Academia Mexicana de la Historia. Tenemos nuevos ciclos, así que los esperamos en las próximas transmisiones y en las próximas actividades que realizamos en la Academia Mexicana de la Historia. Que tengan muy buena tarde.